Ayarona me sonsimo si sei ponde maririm. Ayarona me sonsimo si sei ponde mariri. Adadaina daina 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 Ayahuasca me sonsimos y soy pon de mariri. Desde que llegué a esa región hace 15 años, me enteré que uno de los problemas más importantes de esa región era la deforestación. Esa deforestación es un problema medioambiental, con todo lo que quiere decir la desaparición del bosque primario, del punto de vista de agua, del punto de vista de calefacción de la atmósfera, y también es un problema de seguridad alimenticia. La gente ahora empieza una escasez de tierras fértiles, porque el método que emplean es rosa, tumba y quema, una agricultura itinerante. Unas excavaciones arqueológicas han descubierto suelos antropogénicos, es decir, artificiales, que tienen 1000 años y que son todavía fértiles. Y allí en Brasil lo llaman tierra negra de los indios. Finalmente me enteré de un método que venía de Japón, de Okinawa, de un biólogo, y que fue aplicada en Costa Rica con mucho éxito desde 20 años. Entonces fui a Costa Rica para averiguar y aprender. Y traje ese conocimiento y empezamos con ese conocimiento con Adler Vargas Reategui, el técnico en Sachamama. Bueno, uno de los principales propósitos que tenemos en Sachamama es con Río Huarto es dar una alternativa de solución a los problemas de las familias, ya que no tienen más terrenos para hacer el sistema itinerante en la zona como es roso, tumba y quema. Ahora, el segundo es evitar, como ya les había mencionado, el sistema roso y tumbo, que tanta emisión de carbono o CO2 al medio ambiente que va pues a generar más calentamiento global. Y otro, queremos hacer para las familias una agricultura permanente. El polvillo es un costo mínimo. Ahora queremos reemplazar lo que es el carbón vegetal por las cenizas o el carbón de la cascarilla de arroz, ¿sí? Que también lo queman por doquier y se puede adquirir gratuitamente. Ahora, los microorganismos del monte, que es el ingrediente principal, también lo tenemos al alcance sin ningún costo. Podemos ir al Monte Alto y conseguimos los microorganismos. Eso me da que saber diferenciarlos nada más. Entonces queremos hacer una recreación nosotros. Este es un último, una incursión de parte nuestra a poner esa tecnología amazónica acá, ¿ya? Por ejemplo, ellos utilizaban la cerámica chancada, ¿sí? Pero acá nosotros tenemos escaso lo que es cerámica chancada. Entonces estamos reemplazando por ladrillo. Ladrillo que se encuentra acá cerca, los alrededores, que también se le encuentra botado, elaborar melaza o chancaca. Si uno de los dos podemos utilizarlo. También está al alcance y un precio cómodo. Para formar todo el abono orgánico, todo el material está al alcance nuestro. Bueno, de hecho, está a nuestro alcance. Ya tenemos unas personas, la asociación Apolpagua, que nosotros estamos, digamos así, enseñándoles. Y estas personas están adquiriendo el conocimiento, van a abrir una nueva réplica en sus terrenos. Y ellos también van a ser unos entes multiplicadores de ese conocimiento. El objetivo de Apolpagua es hacer una agricultura permanente, diversificada y propiamente orgánica. Siempre y cuando revalorando o rescatando las técnicas o los valores ancestrales en materia agrícola. Un trabajo mutuo entre toda la colectividad, que yo
por decir, propongo una jornada de trabajo en donde toda mi familia me apoya a mí, con el compromiso de que cualquier otro de mis familiares devuelva el trabajo. Y hacemos el trabajo, después otra vez participamos a la siguiente semana, cada 8 días. Nuestro proyecto va a tener, esperamos que va a tener 3 fases. La primera es lo que hemos hecho, un biohuerto aquí en Sachamama, el biohuerto demostrativo de Apalpahua, que está en Urcupata. La segunda fase, queremos hacerlo en chakras normales, dependiendo de la lluvia solamente. Y con cultivos de pan llevar. El cultivo de pan llevar es decir, todo lo que come la gente. Y el tercero y último, la última fase será de hacerlo en suelos que ya son muertos. Por lo que yo he visto ayer, están muy motivados algunos socios porque la buena producción. Y la quirotena, y la idea sería de llevar esta propuesta hacia, digamos, el estamento estatal. De alguna manera puedan ellos también promover cómo es la dirección regional y la central del ministerio. Pero ahora sí hemos visto el resultado y vamos a continuar. Esperamos que todos los miembros, los 22 familias miembros de Apalpahua, cada uno tenga su biohuerto y que sean exitosos y que eso sea demostrativo y que más y más y más gente y que pueda a lo largo reemplazar la agricultura itinerante de Rosa Tumba y Quema con todos sus problemas sociales de hambruna y medioambientales. Bueno, para mí la base principal nace del espíritu, mi preocupación es evitar, para mí, evitar la hambruna. Quiero que todas las personas tengan que comer, no sean las personas mendigos en su propia tierra. Sí, es un sentimiento que sale de acá, del corazón. Crear una esperanza para todas las personas, ¿sí? Conservar el medio ambiente, ¿sí? Que acá en Sachamama buscamos una armonía, ya lo material con lo espiritual. Y todo lo que yo puedo ver es, para mí, es todo vivo, ¿sí? Darle un valor a eso. Ahora, y bueno, mi esperanza con Biohuerto es concientizar a las personas, pues que le den el valor que la naturaleza lo merece. Y bueno, tantas cosas que he dicho me he emocionado. Ojalá que puedan entender mi mensaje, porque lo dije más que todo con el corazón que con el pensamiento. Para mí es mucho lo que yo deseo con esto, conservación del medio ambiente. Perfumera curandera, perfumera curandera, sopra sesioncita. Na 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 ni na na ni, na ni na ni na na na, na 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 ni na na ni ni ni. Camaronga medicina, camaronga medicina, ilumina el espíritu. Na 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 ni na na ni, na ni na ni na na na, na 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 ni na na ni ni ni. Madrecita yaguarpanga, madrecita yaguarpanga, bota bota los diablitos. Na 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 ni na na. Na 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 na